Onda Occidental se encuentra entre los medios regionales que han sido invitados por Netflix a conocer desde dentro cómo es el rodaje de la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, que después de 6 años vuelve al cine con 17. Es una historia que narra un momento en la vida de un joven internado en un centro para menores y la relación de amistad con un perro llamado Oveja. Después de éxitos como por ejemplo Primos, rodada también en Cantabria, concretamente en la localidad de Comillas, su ópera prima, Azul Oscuro Casi Negro, Gordos y La Gran Familia Española, Daniel Sánchez Arévalo vuelve a Cantabria, a rodar en su tierra. Onda Occidental hemos sido recibidos en el Hotel Jardín de Carrejo por el director de la misma, Daniel Sánchez Arévalo, y su elenco de actores, Nacho Sánchez, que interpreta a Ismael, Biel Montoro, Héctor en la película, y Lola Cordón, la abuela Cuca, además de responsables de producción como Antonio Félez, de la productora Atípica Films. Una vez que nos hablaron sobre este original proyecto cinematográfico para Netflix, nos hemos desplazado hasta el set de rodaje de la película 17 en Carmona, ya que esta película está localizada íntegramente en escenarios naturales de Cantabria, donde nos regalaron una bonita tarde pudiendo vivir desde dentro el rodaje de alguna de las secuencias de la película, algo que nunca olvidaremos, por lo que queremos dar desde aquí las gracias a todo el equipo de producción y realización de este film, así como a Marco de Comunicación y Netflix por lo bien que nos atendieron en todo momento. Cuando se me ocurrió esta historia de o sea, yo no concebía que no fuera en otro sitio que rodarla aquí en Cantabria. Yo he nacido en Madrid, pero yo siempre digo que me siento mucho más cántabro que madrileño, o sea, que mis abuelos, toda mi familia, mi padre son cántabros de pro, y yo he pasado aquí muchas etapas de mi vida y tengo un amor, un vínculo muy, muy especial, ¿no? Entonces, en esta película, encima, que es una road movie, donde el espacio ocupa tanto, tiene tanto peso en la historia, porque son dos chavales en una odisea quijotesca buscando un perro por toda la región. Entonces, pues yo enseguida dije, esto tengo que rodarlo aquí. Y recuerdo también, para mí, una vez que tenía yo, me pasó algo muy parecido a Primos, que yo escribí la historia sin coaccionarme, sin haber ubicado todavía la historia, y luego de repente un día, pues buscando por los diferentes pueblos con José Antonio, mi productor, pues de repente un día dimos con Comillas, y era todo lo que yo había escrito existía allí, todo, y casi no tuve que modificar casi nada. Aquí me pasa un poco lo mismo, decidí barra libre a la hora de la creatividad, de lo que yo necesitaba, de esta peripecia, y me vine yo solo, me hice un primer viaje yo solo durante, bueno, con mi chica durante una semana por toda Cantabria, y ya fui como ubicando todas las historias y me di cuenta que todo lo que yo imaginaba no solo existía, sino que era aún mejor. Y luego además todo eso ha ido impregnando mucho la historia, cambiando el guión, modificando en función de los sitios que iba encontrando. Yo cuando me senté a escribir 17 no sabía si iba a ser una comedia o un drama. Al final resulta que es, no sé, es más drama que comedia, pero es como a mí me gusta, historias agridulces, ¿no? Que tienen momentos, pues que sí, que son como muy luminosos o muy divertidos o gamberros. Pero al final es una historia, sobre todo una historia íntima, intimista. Y es la historia de un chaval de 17 años que entra en contacto a través de esta terapia, de este programa con una protectora, pues entra en contacto con un perro y se generan un vínculo indisoluble. ¿Y qué pasa si de repente luego este perro, pues un día llega la furgoneta, la protectora, y ya no está?
porque ha sido adoptado. Y el chaval, lejos de alegrarse, porque la verdad es que uno se tiene que alegrar porque la situación de los perros es muy delicada y no, y ya se adoptan muy pocos, pues en vez de alegrarse, pues no lo encaja y decide escaparse del centro en busca de su perro allí donde esté y lo va a encontrar. Y ahí es donde arranca realmente esta aventura, este viaje, en el que arrastra a su hermano. Y el reparto, que te estás moviendo, te estás encantado, lógicamente. Es horrible el reparto. Es que estoy súper arrepentido. No, la verdad es que otra cosa que José Antonio y yo teníamos claro desde el principio, en esa vuelta un poco a los orígenes, también había algo de reinvención. Y cuando yo comencé, pues yo pues trabajé por primera vez con Kim Gutiérrez, con Antonio Latorre, con el que ya era mi hermano, ya habíamos hecho muchos cortometrajes, con Raúl Arévalo, eran prácticamente sus primeras películas, y para mí ese viaje iniciático fue muy, muy, muy especial y crea unos vínculos muy bonitos. Y esta historia, también había una parte de mí que quería reinventarse. Y, por ejemplo, yo no he repetido con nadie de no hay ninguno de mis actores, no sale ni Antonio haciendo un cameo, o sea, no hay nadie. Todos los actores con los que he trabajado, es la primera vez que trabajaba con ellos. Pero todo el equipo técnico es absolutamente, es gente con la que yo no había trabajado. O sea, era como colocarme en un sitio diferente, a ver qué pasa, a ver qué sale. Y la verdad es que estoy muy feliz, también estoy muy agradecido a Netflix porque ha sido una libertad absoluta a la hora de hacer el reparto, de elegir todo, de confiar y de no hacer ningún tipo de imposición a nivel de casting o nada, esa absoluta libertad. Y entonces yo hice casting y cogí a los mejores actores para los personajes y son estos dos maravillosos chavales y mi abuela Cuca, que... Pues para preparar el personaje de Héctor, yo lo busqué más por otras vías y no di tanta importancia al centro de menores, porque es verdad que en los centros de menores cada caso, cada persona que está en ese centro es un caso particular y único. Y es verdad que él en el centro de menores está bastante aislado, y eso era lo que hacía que realmente el centro de menores fuera como un marco donde encontrar al personaje, pero realmente no afecta a la personalidad de Héctor directamente, porque él está peleado con el mundo, con su hermano, con todo su entorno, por las circunstancias que le han tocado vivir, pero sí que Héctor no es un chaval, podríamos decir, de los que podríamos concebir como, o sea, lo que nos podríamos imaginar como típico en un centro de menores. Héctor no encaja con esa definición. Es conflictivo. Exacto. Sí, pues yo tengo que decir que es un empollón, es alucinante lo empollón que es, lo que se ha preparado. Encima un chaval acaba de cumplir 18, o sea, cuando hicimos el casting tenía todavía 17, tenía la edad del personaje, que para mí era fundamental, que tuviera la misma edad. Y el nivel de compromiso, o sea, todos los deberes que hacía cuando no estábamos ensayando. Yo creo que es que mi personaje al final lo que está... O sea, mi personaje tiene otra película. Que yo lo decía siempre, que cuando empieza esta, a Ismael le viene de nuevas, le viene cuando ya... Es como la gota que le colma el vaso a Ismael, es esta película. Que no se espera hacer y que no quiere hacer. Y porque él tiene ya bastante con todo lo que trae. Y la relación que tiene con Héctor es muy especial porque intenta, yo le veo como intentando sostener esta situación que ya no puede más, no puede más de responsabilidades, no puede más de encargarse de Héctor, porque ni siquiera puede encargarse no puedo encargarme ni de mi propia vida, no puedo ni sostenerla. Entonces, al final, para Ismael, yo creo que es como una historia de... Bueno, para todos los personajes, yo creo. Es un poco una historia de ganancias y de pérdidas todo el rato. Y tienen una relación con el ganar como algo idílico, que es hacia lo que aspira todo el rato Ismael, hasta que yo creo que él se da cuenta de que no va de ganar y perder, sino que va de estar y va de vivir también. Sí, es como... No es tanto una película que hable
de ganar, sino de aprender a perder. Eso es. Que ayer de hecho rodamos esa secuencia en la que él lo decía, ¿no? Lo verbaliza diciendo, es que hay que aprender a perder. Pero como algo positivo que te lleva a otro sitio, que te permite avanzar y no te quedas enrocado en quiero esto, y hasta que no lo consiga no voy a parar. Entonces eso hace que no avance. ¿Sabéis ahora que también yo creo que Netflix ha ganado con Roma por primera vez un gran festival, como Venecia, y esa película va a tener estreno en muchos países, y esta película, pues ya veremos. O sea, ya veremos qué es lo que pasa. No, en este momento no está decidido, es una película y ya no es bien. Sí. No se descarta tampoco. Está haciendo una película con los medios de una cosa. Si nosotros hubiésemos hecho una película, hubiésemos producido una película sin Netflix, lo hubiésemos hecho igual. O sea, no se escatiman ni medios, ni tiempo, ni concepción. O sea, ahí la misma, como decía Daniel hace un rato, la misma libertad creativa, y sobre todo tenemos los medios que la película de Netflix. No ha faltado absolutamente ningún. Después lo otro es cómo se pone a disposición del público, que evidentemente yo no una plataforma, y lo que priman es evidentemente la plataforma sobre otras formas de acceso del producto en sí o de la libra. Pero vamos, o sea, es tal cual. O sea, que si estuviésemos haciendo una peli aquí en España con el ICA, o sea, el sistema digamos convencional. El año que viene, ¿no? 2019. Se estrena, nosotros creemos que más o menos en un año, será en un año, aquí ahora, en otoño del 2018. Yo creo que la historia también es contraste, o sea, es contraste del personaje de Héctor con el de Ismael, del impulso que tiene Héctor frente a la vida y el raciocinio y el atar todas las cosas que va teniendo Ismael, el contraste entre en los parajes increíbles donde estamos rodando, que es todo como un remanso de paz, y lo que les está pasando en la historia, que es todo lo que decía Dani, como una historia quijotesca y muy difícil de sostener. El contraste entre la vejez y la juventud de nosotros, o sea que, y el contraste entre el drama y la comedia, que no se sabe cuándo esto te dan por reírte o te da por llorar. Entonces está siendo, para mí eso es muy gratificante, porque la vida es así también. O sea, que la vida es risa y llanto. Yo, Dani al principio ha dicho que es una historia de personajes, sobre todo, y eso es algo que también en la película realmente lo que pasa son los personajes. Lo interesante de la película es ver cómo interactúan, pues el contraste entre esos dos personajes, lo que les sucede, y eso para mí es lo que más interesante ha sido, y ha sido un trabajo maravilloso, porque son dos personajes muy interesantes, cómo se relacionan entre ellos, con el entorno, con lo que les pasa, y eso para mí ha sido, bueno, ha sido muy satisfactorio de todo el trabajo que hemos podido hacer. Hicimos un trabajo antes de rodar, muchos ensayos, que eso te da una seguridad en el momento en que empiezas a rodar increíble, y luego durante el rodaje también trabajar con esos dos es increíble, porque ambos lo tienen todo, o sea, Dani tiene muy claro lo que quiere y Nacho siempre con su experiencia siempre me ayuda a mí, que es como un personaje protagonista, que es un reto muy grande para mí, y la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa. ¿Y para Lola? Lola sí habla, aunque parezca que no, en la película no hable, pero ella habla. Pero luego nos pone los puntos sobre las sillas. Para mí trabajar con Dani ha sido una experiencia, está siendo una experiencia súper. Pero aparte de eso, este personaje prácticamente lo he vivido en teatro, que estaba haciendo un personaje que tiene Alzheimer. Allí hablaba mucho, ya de sola. Y era un personaje entre dulce y espantosamente árido. Aquí, pues la verdad es que yo me imagino esta mujer, cuando por ejemplo ayer me llevaban a pasear por el pueblo, yo digo, esta mujer debería estar pensando, ¿por qué no me dejan en mi cama tranquila con este empedrado horroroso que salto? Eso es lo que yo pienso que debería pensar si fuera capaz.
de discurrir, pero pienso que se entera de las cosas más de lo que parece.